Amigos, amigas, señoras, señores, mil gracias por venirse a informar a mi canal, mil gracias por suscribirse, dale clic a la campanita, estar checando dos o tres veces por día mi canal para ver los videos completos nuevos o recientes que acabo de subir y mis listas de reproducción aquí donde se apoya y se apuntala nuestra cuarta transformación. Ya le entregué mi tarjeta. Agradecer la labor tan loable que ustedes han hecho. ¿Cómo lo ven? Así es, amigos, amigas, señoras y señores. Otro de las situaciones, porque a veces las conferencias de un solo día arrojan información muy importante y que hay que traer a los videos para que ustedes la puedan compartir, la puedan conocer. Eso es lo más importante que ustedes, que son la sangre, los pulmones y las piernas en las redes sociales, las benditas redes sociales, es precisamente una cuestión que nos demuestra que hay muchas mexicanas y mexicanos que realmente nos interesa y que realmente queremos a nuestro país. Dentro de estas cosas, nuestro presidente habló precisamente sobre las becas, que lo explicó ya de una manera un poco más detallada, que hay que conocer. Es otro logro en nuestra cuarta transformación. Me gustaría preguntarle, presidente, si nos puede detallar un poco más sobre estas becas para los estudiantes de familias pobres. ¿Va a participar la iniciativa privada? ¿Cómo se establecerían? ¿A cuántas personas se pretende dar atención? ¿Y a partir de cuándo iniciarían, si se contempla incluso el nivel universitario, ¿no? ¿Y si participarían en las escuelas privadas? Esa sería una primera pregunta. Y una segunda pregunta que le tengo, presidente, por favor. Sí, la primera es, ya se están entregando alrededor de 11 millones de becas. Y está pasando algo interesante que les comparto. Se inscribieron más alumnos ahora que antes en el nivel medio superior y lo atribuimos a las becas. Es decir, creció la matrícula con relación a lo que había sucedido en años anteriores. Hay muchos más alumnos. Esto tiene que ver con la beca. Se redujo también la deserción. Estoy hablando del nivel medio superior. Y el otro fenómeno es que muchos que estaban en escuelas privadas están pidiendo ingreso en escuelas públicas, en el nivel medio superior. Tenemos que atender a todos, sobre todo la gente humilde, la gente pobre, aunque estén en escuelas particulares, les tenemos que dar su apoyo. Pero empezamos con los que están en escuelas públicas. Es un proceso. Eso sí va a quedar para la ley secundaria. Por ejemplo, los derechos adquiridos. El que ya tiene la beca, sí, la tiene que conservar en el nivel de escolaridad. Si entró a la universidad con una beca, la tiene que recibir hasta que termine. Ahora son 300 mil jóvenes que están recibiendo becas, pobres. Las becas para el nivel superior, nivel universitario, son de 2.400 pesos mensuales. Entonces, los que ya están recibiendo y no han terminado la carrera, van a seguir recibiendo este apoyo. En el caso del nivel medio superior, es universal. Ahí es cosa de incorporar a los que están en las prepas
que se crearon por cooperación, en donde hay una cuota que les cobran. No se consideran como escuelas públicas, sino de cooperación, pero son alumnos también de escasos recursos económicos. Y incorporar a alumnos de escuelas privadas, pero eso queda pendiente. En el caso de preescolar, primaria y secundaria, son todos los pobres, todos los que están en pobreza extrema, es completo, pobreza media y pobres, pero empezando por los de mayor pobreza. Eso lo estamos viendo. Muy importante, muy interesante, más claro, y no hay que olvidar precisamente las universidades del bienestar que se fueron a poner precisamente en las regiones más apartadas, aunque sean inmuebles, mientras estén recibiendo educación de calidad. Qué importante es, ¿no?, lo que nos dijo nuestro presidente sobre que la deserción ha bajado y que las becas van a permanecer con los estudiantes de nivel medio superior y universidades hasta que terminen sus estudios, y en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, esto va mayormente a la gente mayormente olvidada, la más necesitada, y eso es muy importante, los de mayor pobreza o pobreza media, y que por supuesto la tienen que aprovechar. Son oportunidades en la vida que se tienen que aprovechar. El estudio es algo que le hace ver a la gente el mundo de otra manera, comprenderlo de otra manera. También, de la misma manera, tenemos que traer el otro logro grande de nuestra cuarta transformación, que va en proceso de construcción, tanto la refinería de Dos Bocas, Tabasco, así como la cuestión del aeropuerto Felipe Ángeles. Y esta cuestión también vino en los comentarios de nuestro presidente, lo que será el tren transísmico que correrá precisamente de Oaxaca a Veracruz, atravesará México. Presidente de la Concanaco, también a informar. Tenemos, como empezamos la semana, tenemos dos videos cortos sobre el avance en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y el avance en la construcción de la refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Esto lo vamos a estar presentando cada lunes, y cuando empiece el Tren Maya, igual, cada lunes. Y cuando ya empecemos las obras en el Istmo, igual, todos los lunes, seguimiento, para que entre todos vayamos observando, constatando cómo se van a ir edificando, construyendo estas importantes obras, para que se le dé seguimiento a estas importantes obras. En el caso del Tren Maya, como ya se dijo, va a depender de la consulta que se va a realizar en noviembre y diciembre, y la gente va a decir si están de acuerdo, y comenzamos, porque nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Entonces vamos, si les parece, vamos con los videos. Y luego con Ricardo. ¿Qué tal? Hoy es viernes 15 de noviembre y estamos a bordo de la draga holandesa Atenea del grupo Vanort. Hay mal tiempo, toda la semana tuvimos mal tiempo, pero contra viento y marea el trabajo de la refinería se está haciendo. Les vamos a mostrar un pequeño video de los avances de esta semana. Thank you.
Lucía. Gobierno de México. Ahora sí. Estos megaproyectos que van a ser realmente una cuestión que van a traer una riqueza, demasiados empleos, y ya de por sí en la construcción así se van a ir dando tantos empleos a tantos padres, madres de familia, y que van a poder estar tranquilos en el ambiente económico. Eso es muy importante. Y la noticia, así como lo vemos en portada precisamente, que ha de estar atrayendo a fifís, bots, a la oposición de Quinta. A ver, ¿qué? ¿Cometió un error? Nuestro presidente, que es un hombre muy honesto, de una sola pieza, y que eso hace transparente a cualquier persona, mencionó este error. De ratas. Ya no debe utilizarse. Pero si se nos fueron errores, pues es natural. Entonces ya quedan para la segunda edición. Pero hay una parte, un error, donde yo digo que el ejemplo de austeridad es que la presidencia el año pasado ejerció 3.600 millones y ahora vamos a ejercer 800. Y en el libro se dice 3.600 y ahora se reduce 800. Se da la idea de que de los 3.600 es una reducción de 800. Faltó el A. Sí, se reduce a 800. No se reduce 800. Sí, ya quedó así, pero así tenemos que ver dependencia por dependencia y ir haciendo todos los ajustes y no olvidar que el poder es humildad. Y el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Nuestro arduamente trabajador presidente, siendo muy humilde, siendo sincero, aceptando un error que viene en el libro, pues hay que ponerle únicamente atención, ¿no? Estando bien informado sabemos a lo que se refiere, y esa es una cuestión que también muchos mexicanos y mexicanas deben de aprender. Aceptar los errores, no por aceptar un error te tienes que sentir menos, al contrario, es llevar las relaciones con los demás de una mejor manera, así te ganas más la confianza, ¿no?
así como yo me compré este libro 2018, La Salida, que fue su libro, si no estoy mal, número 16, ahora vendrá el 17, el número 17 de febrero. Este libro trae nombres, fechas, cantidades, ya lo acabé de leer, muy interesante, y que recalca precisamente de tantas cosas que se burló, que nos engañó, que nos saqueó el prianismo, y que nuestra cuarta transformación con megaproyectos, becas, pensiones universales, ha bajado el dólar, ha bajado la gasolina, se ha controlado la inflación, y que precisamente que todos los servidores públicos deben de aprender a vivir en la justa medianía, porque también el que no viene a la vida a servir, no sirve para vivir, yo le añadiría, y es, creo que es algo muy, muy elocuente traerlo. Tenemos que como mexicanos dar el ancho, dar el estirón en muchas cosas, porque también siendo la gran mayoría, los millones que vivimos en nuestro país nos necesita. Mil gracias, amigas y amigos, nuevamente mil gracias por hacerme llegar hoy a 17 meses, que siempre lo haré de manera verificada, de manera seria, porque nuestra cuarta transformación lo merece, siempre trayendo las cosas de la manera más clara posible para que salgan lo mejor informados. Y esto, que es una tarea ardua, es muy satisfactoria. Gracias a cada una, gracias a cada uno de ustedes. En verdad, para mí es algo que me impulsa, que me motiva. Y eso no se paga con todo el oro molido del mundo. Y vamos adelante, México. Un saludo fraterno a todos nuestros compatriotas, personas que también, no importa que no sean mexicanos, pero que estén atentos con sus ojos y corazón aquí en México, en Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica y Europa. Es muy importante lo que tenemos que hacer. Tenemos que ser valientes, resistentes, persistentes, y ya vemos cómo nuestro presidente es un hombre de palabras y de hechos para llevar a nuestro país al progreso. Que estén muy bien. Gracias por suscribirse. Gracias por sus likes. Gracias por darle clic a la campanita, gracias por revisar mi página principal de 2-3 veces al día, por favor, porque ya sabemos de las cosas raras que puede estar haciendo YouTube, las está haciendo YouTube, no porque yo esté faltándole a las reglas de la comunidad, y eso se los agradezco muchísimo, ver los videos completos, si los anuncios vienen muy largos, sáltenselos, y por aquí nos seguimos viendo, apoyando y apuntalando a nuestra cuarta transformación. Que estén muy bien. Bye.